farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. Las matemáticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad actual y la realidad aumentada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Bueno, venimos a full con todo este contenido. La verdad que muy interesante todos estos temas, conocer un poquito más de cada región, ir profundizando en el conocimiento de lo que está sucediendo en el mundo para que nosotros podamos evaluar lo que mejor es para nuestros países, ¿no? Así que antes de llevarlos con el invitado de hoy, les voy a seguir agradeciendo la gran participación que tiene en nuestros contenidos, ya sea acá en Humo y Espejos, en los cursos de formación en geopolítica que estamos dando, que también hemos logrado unos invitados muy interesantes que cada vez más nos pueden abrir la mente de lo que está sucediendo para que podamos ir de a poquito uniendo las piezas. Para el invitado de hoy quisiera agradecer especialmente a Olga Elena Ramírez Poggi por habernos lo indicado, ella por unas circunstancias de salud que, bueno, gracias a Dios ya debe estar recuperándose, no pudo estar. Pero bueno, el invitado es de lujo y se lo agradecemos muchísimo, Olga. Bueno, Marcia, iremos a Siria hoy a hablar, volviendo ya que venimos con el curso de la geopolítica de Medio Oriente, viene bien para poder ir complementando todo lo que estamos hablando. A ver qué aprendieron. Están aprendiendo. Están aprendiendo, sí. Mucho. Vamos a ir a Siria para tomarlo como base, para entender un poco lo que pasa en la región y para tratar de clarificar algunos conceptos que yo creo que siempre sobrevuelan en las noticias pero nunca se terminan de comprender a fondo. Por ejemplo, quiénes son los alawitas, qué es el wahabismo, cuál ha sido la formación del yihadismo en Medio Oriente, a qué responde. Bueno, ese es el tipo de cosas que vamos a intentar entender en esta entrevista. Y aparte ver algunos de los actores más difíciles de comprender, como es el caso de Turquía, que ha tenido una política, podríamos decir, zigzagueante, indescifrable, pero que hasta el momento por lo menos le ha dado, la verdad, excelentes resultados, porque prácticamente todos los objetivos que se ha trazado Erdogan los ha cumplido. Entonces vamos a ver cómo termina la historia, porque esto es un juego bastante largo. Bueno, al doctor Farid Kahat lo pueden encontrar, no requiere mucha presentación, lo pueden encontrar en internet, es especialista en Medio Oriente, es de Perú, una persona que realmente entiende de estos temas y es muy ameno para explicar, así que sin dar tanta vuelta vamos con nuestro invitado de hoy. Doctor Farid Kahat, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Un placer recibirlo acá en Humo y Espejos. Gracias. Con tiempo de anticipación, así que desde luego agradecemos su buena predisposición por atendernos. Estamos muy interesados en hablar de lo que está sucediendo en Siria, que se ha dado un conflicto que ha involucrado distintos actores extranjeros, hay cuestiones étnicas y religiosas. Vamos a empezar por entender la base étnica y religiosa. ¿Cómo era la división interna entre alawitas y sunitas? ¿Qué porcentaje de cristianos había? ¿Y cómo era la situación de convivencia antes de la guerra? Yo creo que es fundamental entender una breve introducción a ese tema para que podamos avanzar a los tiempos que corren, ¿no? Las divisiones culturales de Siria son muy similares a las que existen en buena parte del Medio Oriente. Porque las divisiones fundamentales son en materia religiosa, musulmanes y no musulmanes. Los musulmanes son una amplia mayoría
de la población en todos los países del Medio Oriente, salvo Israel, incluso en Líbano son una mayoría, y Siria no es la excepción. Pero a su vez hay diferencias relativamente importantes entre los propios musulmanes. Unas son confesionales, la diferencia fundamental entre suníes y chiitas. Y claro, en el caso específico de Siria se da la peculiaridad de que la élite gobernante proviene de la minoría alawita, que es una rama del Islam chiita en buena medida, y la mayoría de la población es musulmana sunita. En segundo lugar está el tema de, entre los propios ciudadanos sirios de religión musulmana, sean sunitas o chiitas, hay una división según si se organizan políticamente con base en la religión o no. Por ejemplo, los grupos kurdos, que son en su abrumadora mayoría de confesión sunita o en general musulmanes, sunitas y chiitas, son fuerzas políticamente más bien seculares. Como era originalmente una fuerza política secular el partido del presidente al-Assad, el partido Ba'ath Árabe Socialista, como ven en la denominación, la religión no aparece. Culturalmente, la definición fundamental es árabe, no musulmán, y la ideología es una ideología socialista, es decir, de izquierda, al menos en el origen. Eso ha cambiado con el tiempo. Ahora el partido Ba'ath es asociado con la minoría alawita, pero eso es un fenómeno político, no religioso. Es decir, las diferencias culturales no necesariamente llevan a conflictos políticos, salvo cuando el acceso a puestos de poder o a recursos económicos está influenciada por si perteneces a un grupo u otro. El grupo al que pertenece el presidente al-Assad, los alawitas, han tenido el control del Estado sirio desde el golpe de Estado que puso en el cargo al padre del actual presidente, Hafez al-Assad. Lo que sí se puede decir, y probablemente sea lo único bueno que tenga que decir en favor del régimen sirio, es que no atizó los conflictos interculturales entre los distintos grupos de la población siria. Decía que una división era musulmanes y minorías religiosas, otra división es lingüística. La mayoría de la población de Siria es de lengua árabe, pero hay minorías lingüísticas también en el plano cultural. La más importante son los kurdos, pero, por ejemplo, hay minorías dentro de los sirios cristianos, que son, digamos, mayoritariamente árabes, también hay sirios cristianos que hablan otras lenguas, grupos muy pequeños. Entonces, esas son las dos grandes divisiones culturales, árabe, no árabe, en cuanto a lo lingüístico, musulmán, no musulmán, en cuanto a lo religioso, pero ninguna de estas había sido la base fundamental de las reivindicaciones políticas, ¿no? Y el régimen no había atizado los conflictos entre grupos culturales. Nombró el caso de los kurdos, que es un caso que ha tenido mucha repercusión en la prensa. Los kurdos tienen bases en distintos países de la región. No tienen una base de haber sido alguna vez una nación independiente, siempre han sido parte de distintos imperios o gobiernos, y han tenido una posición, por ejemplo, en Turquía, que ha sido curiosa, por decirlo de alguna manera, porque en algún momento eran la oposición de izquierda, después en otro momento parecieron alinearse, o hoy se parecen alinearse con las fuerzas occidentales. ¿Qué nos puede decir en particular de este pueblo? Es el pueblo kurdo es probablemente la nación más grande del mundo sin un estado propio. Se les ofreció un referéndum que, de haberse realizado, hubiera, digamos, derivado en la creación de un estado kurdo, que se habría denominado Kurdistán, en el Tratado de Sèvres en 1920. Sin embargo, ese referéndum nunca se realizó. Y en el Tratado de Lausana, unos años después, más bien la zona en la que habitan los kurdos se dividió entre cuatro estados
que existen hoy en la región de Oriente Medio. Probablemente el grupo más grande está en Turquía, pero hay minorías kurdas en todos lados, en todos los países en cuestión. Los kurdos son minoría, no son mayoría étnica en ninguno de los cuatro. Son minoría en Turquía, en Irán, en Irak y en Siria. También hay un pequeño grupo kurdo en Armenia, pero muy pequeño, por eso no se le suele mencionar. Entonces, la paradoja es que los kurdos terminan quedando divididos entre cuatro estados, en donde la mayoría de la población era musulmana, al igual que los propios kurdos. Culturalmente, la diferencia fundamental entre kurdos y otros musulmanes de la región es lingüística, más que propiamente religiosa. Pero precisamente porque los estados de los que formaban parte y a los que combatían en muchos casos, eran de mayoría musulmana, la religión para ellos no es tan importante como fuente de identidad política, porque a los que consideran sus opresores también son musulmanes, igual que ellos. Eso probablemente ayuda a entender por qué los kurdos políticamente han tendido a ser más bien un grupo organizado de manera secular, generalmente como fuerzas políticas de izquierda, las fuerzas democráticas sirias o el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es que como los kurdos están divididos en cuatro países y nunca han sido, digamos, al mismo tiempo las organizaciones representativas de esos grupos kurdos en los cuatro países aliadas de la OTAN, como nunca han sido simultáneamente aliados de la OTAN los cuatro gobiernos de los países en cuestión, la OTAN en ocasiones, y Estados Unidos en particular, ha utilizado algunos grupos kurdos para, digamos, soliviantar el frente interno de alguno de sus rivales regionales. El caso de Siria es un ejemplo típico, ¿no? Siendo las fuerzas democráticas sirias el principal grupo político o frente político controlado por la minoría kurda, un grupo de izquierda, sin embargo, termina estableciendo una alianza con los Estados Unidos por dos razones. Primero, porque era un grupo opuesto al régimen de Bashar al-Assad, grupo, régimen a su vez, digamos, en la oposición a los intereses estadounidenses e israelíes en el Medio Oriente, compartían ese rival y compartían un segundo rival a partir de 2014, el autodenominado Estado Islámico. Entonces, Estados Unidos, curiosamente, cuando se trata de los kurdos, puede hacer alianzas con grupos kurdos de izquierda. En tanto, estos grupos necesitan apoyo material en un contexto de guerra, en donde no tienen muchas fuentes posibles de financiamiento, aunque controlan algunos pozos petroleros, ¿no? Pero no son grandes reservas, para combatir enemigos comunes, ¿no? Eso es lo que ocurre en Siria, pero no es el único caso. Estados Unidos también apoyó a los kurdos en Irak contra el régimen de Saddam Hussein. De hecho, los incitó a rebelarse contra ese régimen en 1991, y cuando se rebelan contra el régimen son abandonados a su suerte. En ese sentido, las potencias occidentales y Estados Unidos en particular han manipulado a los kurdos para sus propios intereses, aunque también es cierto que ha habido cálculo político al establecer este tipo de alianzas entre las propias organizaciones kurdas. Claramente los kurdos de izquierda en Turquía o sobre todo en Siria, cuando establecen algún tipo de entendimiento con potencias occidentales, no lo hacen basado en coincidencias ideológicas. Están mencionando, varias veces mencionó el término de izquierdas. A lo largo del tiempo hemos visto en Medio Oriente ideologías de corte estatal, puede ser más de izquierda, con un sentido muy, muy amplio. Pero yo creo que esta misma terminología en Occidente empieza a ponerse en duda cuánto hay de izquierda y cuánto de derecha, cuánto se están mezclando, casi como que quedan un poco obsoletas. Y en Medio Oriente el factor religioso parecería que va recobrando cada vez más fuerza. Desde ese punto de vista, ¿cuáles serían las categorías en líneas generales, más allá de Siria, para identificar? ¿Seguimos hablando de diferencias étnicas, religiosas, políticas? ¿Cómo podemos entender esto ya en la región en líneas generales, más allá de lo que mencionó sobre Siria? Diría en primer lugar que los grupos autodenominados de izquierda, o sea, ellos se consideran de izquierda, no, no es una calificación que yo les imponga, tienen un gran problema cuando se trata de conflictos como el sirio, en donde virtualmente todos los actores tienen patrocinadores externos.
El régimen sirio tiene el apoyo de actores estatales como Irán y Rusia, pero también de actores no estatales como Hezbollah. Los grupos armados opuestos al régimen sirio tienen el apoyo de Estados Unidos y otras potencias occidentales, y en mayor medida aún, aunque de esto se habla poco porque no tienen presencia militar directa, a diferencia de los otros grupos que he mencionado, de monarquías conservadoras del Golfo Pérsico como Arabia Saudita o Qatar. Los grupos de izquierda en el Medio Oriente tienen la desgracia de que no tienen patrocinadores externos, a diferencia de estos otros grupos. Y cuando terminan estableciendo alianzas con actores externos, son, como ya mencioné en el caso de los kurdos sirios, un matrimonio por conveniencia. No hay ninguna afinidad política detrás de la alianza entre los kurdos sirios y los Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, digamos, el término izquierda, primero es un término que ellos utilizan, ¿no? El Partido de los Trabajadores del Kurdistán era originalmente un partido marxista-leninista, o sea, la afiliación política de izquierda era radical incluso. Y cuando uno ve la forma en que está organizada Rojava, la zona que los kurdos consideran, digamos, zona autónoma en Siria, hay un elemento de autogestión, ¿no? De comunas autogestionarias que viene de una tradición de izquierda, incluso cercana al anarquismo en algunos momentos, ¿no? Entonces, digamos, ellos se consideran de izquierda, algunos de estos grupos. El partido BAT probablemente su origen de izquierda haya desaparecido. Sin embargo, digamos, por lo menos está el tema de el secularismo en lo político, que reivindican grupos de izquierda y liberales en Medio Oriente, y que está creciendo. Cuando uno ve encuestas de opinión, por ejemplo el barómetro árabe, entre los jóvenes del mundo árabe, el secularismo político crece significativamente. Y en ese sentido, se denominen de izquierda o no, los grupos progresistas suelen ser defensores de, el secularismo político por oposición fundamentalmente a los grupos islamistas, ¿no? Aunque sea tienen ese componente que viene de su antigua afiliación de izquierda. Lo que hace problemática la calificación de izquierda-derecha, en ese sentido la pregunta es relevante, es el hecho de que estos partidos son, a la vez que se reivindican ideológicamente de izquierda, su reivindicación fundamental es la de un nacionalismo étnico. Y la izquierda ha tenido una relación complicada con los nacionalismos étnicos históricamente. Los nacionalismos étnicos tienden a ser más bien conservadores. Y eso es algo, una fuente de tensión entre los propios kurdos, por ejemplo, pero, digamos, es el carácter de reivindicación nacionalista de base kurda lo que ayuda a explicar que establezcan alianzas con quienes no son ideológicamente pares, como Estados Unidos. O sea, en ese sentido, efectivamente, cuando entra en conflicto la afiliación ideológica con la reivindicación nacionalista, prevalece la reivindicación nacionalista. ¿Y qué presencia tiene China en Medio Oriente? China tiene una política, yo diría incluso agresiva, en su región del mundo cuando se trata de conflictos territoriales, con la India o, sobre todo, con los países con los que tiene frontera marítima, ¿no? En el Mar del Sur de China, en el Mar Amarillo, en fin, Filipinas, Corea, Japón. Pero China alega, cuando menos, que no tiene mayor interés en inmiscuirse en la política interna de los países con los que tiene relaciones económicas más allá de su entorno inmediato, más allá de su región del mundo. Eso, sin embargo, está cambiando porque China tiene proyectos económicos que involucran a Medio Oriente. Por ejemplo, la que se llamó originalmente Ruta de la Seda, que ahora se le llama Belt and Road Initiative, ¿no? Una ruta, una franja. Ese proyecto incluye la construcción de gasoductos, oleoductos, puertos, aeropuertos, ferrocarriles o líneas férreas que pasan por Oriente Medio en el camino de lo que fue la vieja Ruta de la Seda, en el camino desde el este asiático hacia Europa. Y en ese sentido, lo que pasa en la política interna de esos países afecta los proyectos económicos del gobierno chino. Por ejemplo, algunas de las obras de infraestructura que están siendo construidas en Pakistán con financiamiento chino,
parte del proyecto Una Ruta, Una Franja, están siendo objeto de ataques de grupos separatistas o grupos irregulares armados que no combaten a China, sino combaten al régimen o al gobierno de Pakistán. Pero en tanto, China es percibida como aliada del gobierno de Pakistán porque financia proyectos de desarrollo en su territorio, es atacada también. Ciudadanos chinos y proyectos financiados por el gobierno chino reciben ataques. En esa medida creo que China va a tener una presencia creciente en la región, pero su presencia actual en Siria es más bien marginal, ¿no? Y su actitud frente a Siria más bien ha sido la de secundar la posición de Rusia cuando se aplica el veto en el Consejo de Seguridad contra proyectos de resolución propuestos por Estados Unidos, Francia o el Reino Unido. Usted cuando hablaba de las calificaciones y de los orígenes de izquierda de algunos grupos, como el tema de los kurdos o del partido Baaz, menciona precisamente que la izquierda tiene cierta ascendencia todavía o este sector más bien laico que no se ha llevado bien con los nacionalismos étnicos. Pero hoy la izquierda en Occidente ha tomado una deriva en cuestiones de género que parecen muy lejanas a lo que es la cultura tradicional de los pueblos de Medio Oriente. ¿Cómo es posible que, salvo creo que en Rojava, que se ha hablado de feminismo, que esto pueda ser aceptado? ¿O es una imposición muy a contranatura? En el caso de los kurdos, sí hay una tradición de un discurso de igualdad de género, ¿no? Y en los grupos, en los partidos nacionalistas izquierda del mundo árabe, el BAT entre ellos, que habría que recordar fue fundado por un cristiano. En otras palabras, en el origen del BAT no importaba si eras musulmán o cristiano, importaba si eras un nacionalista árabe de filiación socialista. En los partidos seculares el tema de género sí ha estado presente. No necesariamente se definen como feministas, pero sí proponen igualdad legal entre hombres y mujeres. El caso paradigmático es la única democracia del mundo árabe, que es Túnez. Al democratizarse Túnez, aunque en Túnez sí había una tradición, incluso bajo el periodo autoritario, de consagración de derechos de la mujer, solo que ya en el periodo democrático eso se convierte en un principio constitucional, ¿no? Entonces, hablar de igualdad de derechos entre hombres y mujeres ya es controversial en algunos países porque va en contra de la tradición, no contra del Islam necesariamente, sino de los grupos del Islam político, o sea, de los grupos islamistas. Pero en todo caso eso puede ser negociable. Cuando se habla ya de feminismo, aunque en realidad uno diría de qué trata el feminismo, de la igualdad de género, ¿no? Pero cuando se habla de feminismo específicamente eso genera más resistencias aún. Y cuando se habla de derechos LGTB, la resistencia es aún más grande, ¿no? Entonces, depende cómo se frasee. Si se habla de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, eso tiene creciente aceptación en el mundo árabe, en parte porque, como dije, hay una tendencia hacia la secularización. Digamos, los nacionalismos árabes fueron seculares, el de Nasser, el de Libia, el argelino, el del BAT, pero los nacionalismos árabes fracasan estrepitosamente en generar desarrollo económico, en el proyecto de liberar territorio palestino ocupado, y entonces eso abre espacio para los islamistas. Pero a su vez los islamistas también fracasan, y eso está, parece, a jugar por las encuestas, abriendo espacio nuevamente para el secularismo. El secularismo, sea de izquierda o no, en general tiende a favorecer la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Es que hablo yo como mujer en esta entrevista, es que yo creo que todas estamos de acuerdo con la igualdad de hombres y mujeres, igualdad de derechos y condiciones, si bien somos humanamente dos personas muy, muy diferentes, dos seres muy diferentes, y cada uno cumple su función, lógicamente. Pero este feminismo actual lo que viene es disgregar un poco la imagen de la mujer y busca una supremacía de la cual yo creo que si consultamos las masas, las grandes masas, no estamos de acuerdo con este feminismo. Y es ahí donde está este rechazo de que una cosa es hablar de la igualdad de derechos y condiciones y otra cosa es hablar del feminismo en sí, ¿no es cierto?
Bueno, pero el feminismo tiene tendencias, ¿no? No todas son iguales y yo diría que quienes quieren criticar al feminismo en general aprovechan las tendencias más radicales para presentarlas como representativas de todo el movimiento y así deslegitimarlo, ¿no? O sea, hay un feminismo, digamos, con el que yo también tengo diferencias, ¿no? Por ejemplo, el que intenta imponer el lenguaje inclusivo. No es que yo en principio me ponga el lenguaje inclusivo, pero eso no puede ser algo que se establezca por decreto, ¿no? Finalmente, el lenguaje es un fenómeno cultural vivo que es producto de el uso por digamos, por quienes hablan una lengua. Y además el lenguaje tiene una tendencia a la economía, es decir, a utilizar menos palabras para expresar las mismas ideas. Si tú en lugar de decir los intentas que se usen distintos artículos según el contexto, eso va en contra de lo que es el uso habitual en el lenguaje. Entonces, si hay aspectos de ciertas tendencias del feminismo respecto a los cuales yo también sería crítico, mi punto fundamental es que los que se han opuesto históricamente al feminismo, sobre todo hombres, en realidad se han opuesto a los derechos de la mujer. Y han utilizado la crítica a, por ejemplo, el primer feminismo tras la Primera Guerra Mundial, las sufragistas, ¿no? Sí, bueno, puede ser que el derecho al voto sea un tema a discutir, pero no aceptamos la violencia de sus métodos. Bueno, si las mujeres no hubieran utilizado métodos confrontacionales, probablemente jamás hubieran obtenido el derecho al voto, ¿no? Creo que lo mismo ocurre ahora. Entonces, digamos, no hay que botar al bebé con el agua sucia. Puede haber críticas legítimas a algunas corrientes, pero yo creo que muchas veces la crítica es al feminismo como conjunto y a la igualdad de derechos. Los yihadistas no creen en la igualdad entre hombres y mujeres en materia legal, y muchos grupos, islamistas tampoco, ¿no? No lo dicen explícitamente, pero en la práctica, cuando uno ve cuál es su discurso, siempre relevan el papel de la mujer en el hogar por oposición a los espacios públicos. Sí, bueno, hay dos bibliotecas para esto, por el tema de, en realidad, de las sufragistas nace precisamente con un pastor evangélico y precisamente, curiosamente, hasta un hombre sé que lo promueve. Pero bueno, volviendo al tema de Medio Oriente que estábamos hablando, en Siria han actuado numerosas agencias de inteligencia internacionales. Hubo un hecho en el 2016 que puso esto un poco de manifiesto cuando un misil calibre ruso golpeó un centro que se suponía que Rusia ya tenía conocimiento, pero venía tolerando, donde se encontraban oficiales de inteligencia de Estados Unidos, del Reino Unido, Israel, Arabia Saudí, Turquía, Qatar y no sé si algún otro país más que se me está escapando. ¿Cuál es el papel real de la inteligencia occidental en Medio Oriente? ¿Cuánto hay detrás del Daesh de esto? ¿Qué realidad hay de algunas acciones muy curiosas, como por ejemplo que el Daesh nunca hizo acciones contra Israel, lo cual ha generado muchas suspicacias? No solo no ha hecho acciones contra Israel, ha llegado a tener vínculos con Israel, lo dicen diarios israelíes y luego lo admite el propio gobierno israelí. Claro, no es que haya afinidades políticas o intereses comunes salvo uno, y es que Israel prefería en la región de frontera entre Siria e Israel a grupos irregulares armados yihadistas que al propio régimen sirio, ¿no? Ese era un poco el matrimonio por conveniencia, que lo terminan delatando incluso fuerzas de paz de la ONU que estaban estacionados en la zona, y hay fotos de reuniones entre, digamos, presumiblemente agentes de inteligencia israelí y milicianos no del Daesh, sino de lo que era el Frente al-Nusra y luego se va a convertir en Ahrar al-Sham, que es lo que originalmente se llamaba Al-Qaeda en Siria, ¿no? La rama siria de Al-Qaeda, lo que luego va a ser Frente al-Nusra y ha cambiado nuevamente de nombre para alejarse de ese origen. Ese grupo tuvo vínculos con la inteligencia israelí y Israel ya lo admite porque hubo reportajes primero en Haaretz y luego en Jerusalem Post haciendo hincapié en esto. El Estado Islámico yo no creo que tenga vínculos con servicios de inteligencia occidentales. Creo, el punto, sin embargo, es que el Estado Islámico se origina en Al-Qaeda.
Y Al Qaeda sí tuvo en algún momento, por lo menos grupos vinculados a Al Qaeda tuvieron vínculos con grupos de inteligencia occidentales, originalmente en Afganistán, en donde recibieron apoyo sobre todo de Estados Unidos para combatir la presencia soviética en ese país. Ese vínculo se rompe en los noventas, pero existió en un primer momento. Uno. Dos, está el vínculo de Israel con ese grupo en la zona de frontera, ¿no? Que como digo, Israel no niega. Luego está el vínculo de los regímenes del Golfo Pérsico, las monarquías conservadoras del Golfo, con los llamados rebeldes. El término es ambiguo deliberadamente, porque si tuvieras que ver qué hay dentro de los llamados rebeldes, la mayoría son grupos islamistas, no necesariamente yihadistas. Yo hago esa distinción porque, digamos, los yihadistas son quienes tienen una agenda transnacional, de crear un estado transnacional en la mayor cantidad de lugares de mayoría musulmana posible. Trascienden, por ende, Irak o Siria. Por eso el grupo se llama originalmente Estado Islámico en Irak, luego Estado Islámico en Irak y el Levante, y finalmente Estado, Califato del Estado Islámico. Ya no hay un límite territorial, ¿no? Pero los grupos a los que llamábamos rebeldes tenían un componente más secular, que ha desaparecido prácticamente, el Ejército Libre Sirio, pero la gran mayoría eran yihadistas o islamistas bastante radicales, en mi opinión, ¿no? Y esos tenían vínculos con, en mayor o menor proporción, con Turquía, con Qatar, con Arabia Saudita. Por no mencionar el hecho de que no es ningún secreto que hacia 2013 la administración Obama crea un programa administrado por la Central de Inteligencia Americana para entrenar milicianos contrarios al régimen de Bashar al-Assad cuando Estados Unidos se proponía lograr la caída de ese régimen, ¿no? Ahora, también hay obviamente presencia de servicios de inteligencia ruso del lado del gobierno sirio, un gobierno sumamente cruento y represivo. Claro, el argumento ruso podría ser que finalmente ellos tienen un acuerdo formal con el gobierno internacionalmente reconocido de Siria, mientras que en los otros casos son, digamos, acuerdos bajo la mesa con grupos irregulares armados. Pero todos los servicios de inteligencia involucrados han apoyado actores que han cometido graves violaciones a los derechos humanos. Trump, cuando llega, una de las cosas que hace es sacarle el apoyo al Daesh, por lo menos eso es lo que se conoció, se supuso, y también hemos visto una caída en la consideración de Arabia Saudita y una aproximación hacia los Emiratos Árabes. ¿Cuál es la política que subyace esto? ¿Está cayendo en desgracia el gobierno de Arabia Saudí y está migrando ese poder hacia otras monarquías? A ver, yo no creo que haya habido jamás un apoyo explícito de Estados Unidos a Daesh. Sí hubo apoyo primero en tiempos de la guerra en Afganistán, a grupos que eventualmente iban a constituir Al-Qaeda. Y luego, en la guerra siria, no les ha preocupado que Al-Qaeda sea uno de los grupos dentro de los llamados rebeldes. O sea, si les han dado apoyo explícito, presumo que no. Pero en todo caso, Estados Unidos apoyó a grupos irregulares armados que eran aliados de Al-Qaeda, eso sí es indiscutible. Arabia Saudita, que tenía una relación peculiar con estos grupos yihadistas, tiende más bien a cortar vínculos con ellos en años recientes, aunque tiene el mismo problema de apoyar a grupos que están aliados con Al-Qaeda en Siria, ¿no? Arabia Saudita termina siendo más un lastre que un aliado para Estados Unidos, por lo menos para una eventual administración Biden, en mayor proporción que para la administración Trump. Recordemos que el primer viaje al exterior de Trump es Arabia Saudita, precisamente, porque Arabia Saudita sigue apoyando a grupos irregulares armados de orientación, por lo menos islamista radical, en zonas como Siria. En el caso, paradójicamente, en el caso de Libia, apoyan más bien a un general relativamente secular y están en contra de un grupo, de un gobierno islamista internacionalmente reconocido, porque a su vez dentro de la gama de organizaciones islamistas, Arabia Saudita es rival de la hermandad musulmana, ¿no?
Pero digamos, Arabia Saudita se ha convertido en una fuente de elevación de las tensiones regionales. Arabia Saudita se opuso, igual que Israel, por ejemplo, al acuerdo nuclear con Irán, acuerdo que la administración Biden ya ha indicado que intenta retomar, o intentará retomar. Por no mencionar el hecho de la propia naturaleza del régimen saudí, digamos, yo estuve en Riad alguna vez y todavía está ahí la Plaza de la Justicia, que algunos llaman en privado la Plaza de las Decapitaciones, porque se hacen decapitaciones de manera pública, ¿no? Y era bastante malo que un aliado de países occidentales que se precian de ser democráticos y respetar derechos humanos, tuviera las características del régimen saudí como para que además hubiera que tolerar que ese régimen asesinara, descuartizara y disolviera en ácido el cuerpo de periodistas que, bueno, el caso de Khashoggi, trabajaba para un medio estadounidense, en otro país, en una delegación diplomática en Turquía, ¿no? Por una serie de razones, creo efectivamente que no con Trump, pero ya ha estado ocurriendo antes de Trump y continuará probablemente con la administración Biden, Arabia Saudita empieza a entrar en conflicto con algunos intereses estadounidenses en la región, y creo que eso se va a acentuar nuevamente con el cambio de gobierno en Estados Unidos. Un actor fundamental que estamos pasando por alto, pero que se mencionó tangencialmente varias veces, es Turquía. Y específicamente Erdogan, que es una figura de complejo análisis, porque en algún momento Turquía quería ingresar en la Unión Europea, es el segundo ejército más importante de la OTAN, pero después hay una versión que Rusia le avisa que va a haber un golpe de Estado organizado por Fethullah Gülen y la CIA contra Erdogan, y eso posibilitaría luego un acercamiento, inclusive habiendo un derribo de un avión ruso en el medio y toda esta historia. Vemos que Turquía, a pesar, tiene un juego que es difícil de entender, y eso es lo que me gustaría que me explique. Porque por un lado hace acuerdos con Rusia, inclusive vemos el acuerdo ahora en Azerbaiyán y Armenia, pero por otro lado, en algunos momentos coquetea con Occidente, es como que va y viene mientras tiene su propia agenda, ese renacer del Imperio Otomano. Básicamente, ¿cómo podemos entender a Turquía y a Erdogan? Bueno, Erdogan habría que... Yo creo que no tuvo desde un inicio un plan preconcebido, ¿no? Creo que ha ido innovando a medida que evolucionaban las circunstancias. Por ejemplo, cuando todavía aspiraba a iniciar negociaciones para llegar eventualmente, tras unos años de negociación, a ser parte de la Unión Europea, y cuando todavía temía la posibilidad de un golpe de Estado en su contra por parte de las Fuerzas Armadas, que habían sido garantes del secularismo, el partido de Erdogan es islamista, pero además garantes de un secularismo que en el caso turco más bien estaba asociado al autoritarismo. Erdogan, sí hay que reconocer que llegó limpiamente por elecciones democráticas al poder, cuando temía a los militares turcos y todavía pretendía negociar su ingreso a la Unión Europea, acepta abolir la pena de muerte, por eso Ocalan, el líder del PKK, no, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, sigue vivo, porque a él se le hubiera aplicado la pena de muerte de estar vigente, acepta por primera vez en la historia contemporánea de Turquía que los kurdos pueden educarse en su propia lengua y en el sistema escolar, y acepta las normas de una democracia representativa. Pero hay algunas cosas que cambian, ¿no? Primero, el viraje hacia la derecha radical de parte de la Unión Europea, que hace que el ingreso de Turquía, que ya era bastante improbable antes, se vuelva materialmente imposible. Y entonces, cuando ya no hay que hacer reformas democráticas con la expectativa de negociar el ingreso a la Unión Europea, pues Erdogan deja de hacerlas. En segundo lugar, pese a, digamos, sus intentos de mantener una buena relación con las Fuerzas Armadas, de cualquier modo hay un intento de golpe en su contra. De hecho, aparentemente hubo más de uno. Y entonces, presumo que llega a la conclusión de que ya no hay necesidad de fingir, ¿no? De que si va a ser una confrontación clara y directa, pues habrá que seguir una agenda más cercana a sus propias convicciones. Pero en el tema de política exterior, recordemos que cuando llega al gobierno, su política era definida como una política de cero problemas con el vecindario. Es decir, tenía buenas relaciones con el gobierno de Bashar al-Assad, ¿no?
porque más bien frente a una situación previa en la cual, por su vinculación con Estados Unidos, por ser miembro de la OTAN, por tener un gobierno secular que quería, digamos, dejar de lado el pasado, digamos, de relación con la cultura árabe, Turquía era vista más bien con recelo. Intentando romper ese recelo, él intenta esta política de cero problemas en el vecindario, y tenía una buena relación con Bashar al-Assad, hasta que empieza la guerra civil siria, y empieza a tener una participación en parte por el hecho de que obviamente lo que pasa en Siria afecta a Turquía. Por un lado hay más de 3 millones y medio de, por lo menos hasta hace un par de años, había alrededor de 3.600.000 refugiados sirios en Turquía. Por otro lado, las fuerzas democráticas sirias y su brazo armado en el norte de Siria son percibidos como aliados del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Entonces, por un lado, Turquía empieza a incursionar en la guerra civil siria por sus propias razones nacionales. Pero con el paso del tiempo va desarrollando esto que ahora se deben llamar una política exterior neo-otomana, que yo no creo que haya estado desde el origen en los planes y que no creo que esté bien concebida, porque yo no creo que el gobierno turco tenga las espaldas económicas, el sistema político y la economía del país tengan la fortaleza necesaria para financiar un involucramiento tan ostensible en tantas partes a la vez, porque ya no es solo, digamos, Siria. Ha intentado convertirse, dado que los propios gobiernos árabes han abandonado la causa palestina en muchos casos, ha intentado convertirse en el abanderado de la causa palestina en Oriente Medio, en parte junto con Irán. Por otro lado, se ha involucrado en la guerra civil libia. Entonces, claro, ahora ya claramente hay una política exterior que, como digo, se le considera neo-otomana porque pareciera que intenta recuperar influencia en lo que fueron territorios del Imperio Otomano en el pasado. Pero creo que ese ha sido un cambio paulatino y creo que a la larga va a ser contraproducente para la propia Turquía. No creo que Turquía tenga la capacidad necesaria para llevar a cabo tantos proyectos de intervención en conflictos regionales como aquellos que ha asumido hasta ahora. Y todavía le queda Grecia, el conflicto abierto con Grecia. Le queda Grecia, le queda Chipre, que también lo enfrenta a Grecia. Entonces, efectivamente, creo que Turquía se está metiendo en una situación que, de la que no sé cómo va a terminar por salir. Y además, efectivamente, tiene este doble juego frente a la OTAN. Por un lado, tiene una base aérea estadounidense en su territorio, pero por otro lado, le compra sistemas de defensa antiaérea al principal rival de la OTAN, Rusia, ¿no? Sí. Y otro tema que no se presta a confusión, pero que se confunde mucho, es la estructura de organizaciones terroristas como el Daesh, Asnura y otras, con otras como el Hezbollah, inclusive el Hamas, que son estructuradas como partidos políticos y forman parte de gobiernos. ¿Por qué se da esta confusión? Y no estoy hablando acá solamente en la confusión de personas, académicos, estoy hablando de incluso en estados se da ese tipo de confusión y qué diferencias hay entre ese tipo de organizaciones enfrentadas, inclusive entre sí. A ver, yo creo que en algunos actores no hay confusión, lo que hay es aprovechamiento político, en el sentido de que después del 11 de septiembre de 2001, ser sindicado como aliado de Al-Qaeda obviamente te ponía del lado de un actor universalmente repudiado. Lo mismo a partir de 2014 con Daesh, ¿no? El autodenominado Estado Islámico. De hecho, Daesh es una palabra interesante en su origen porque no es el nombre que se dan a sí mismos, es el nombre que le dan los pueblos árabes, porque Daesh suena muy parecido a Daesh, que en árabe quiere decir aplastar con el pie, ¿no? Entonces, por eso este grupo no usa el término. Ellos se llaman oficialmente Califato del Estado Islámico, ¿no? Para que se vea que no es un grupo que tenga apoyo en la región. De hecho, la gran mayoría de sus víctimas, y esto lo decía un informe del gobierno, bueno, de Al-Qaeda, la gran mayoría de las víctimas de Al-Qaeda, cuando todavía no existía el Estado Islámico, eran otros musulmanes, según un reporte del gobierno americano de 2011. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Hezbollah y Hamas, aunque son grupos de ideología islamista, en la práctica tienen algún nivel de aceptación popular en el Líbano y en territorios palestinos, respectivamente,
como partidos nacionalistas. En el caso de Hezbollah surge para desalojar a fuerzas de ocupación extranjeras de territorio libanés. Primero Francia y el Reino y los Estados Unidos, y luego, claro, ellos alegarían que estaban en acuerdo con el gobierno del Líbano, pero Hezbollah no consideraba legítimo ese gobierno. Pero también y sobre todo para desalojar a tropas israelíes del sur del Líbano. Entonces, Hezbollah era popular porque combatió fuerzas extranjeras de ocupación en territorio libanés. Era popular por una causa nacionalista. Jamás lo mismo, jamás se opone a la ocupación israelí de territorios palestinos. Una reivindicación que tiene amparo en el derecho internacional. Lo que hace que algunos los consideren grupos afines de manera interesada, en mi opinión, más que producto de la confusión, Estado Islámico o Al-Qaeda, es por uno son grupos islamistas, quieren un Estado Islámico, aunque Hezbollah ya renunció a esa pretensión, y por otro lado han utilizado el terrorismo como medio de acción política. Yo diría, sin embargo, que a diferencia del Estado Islámico o Al-Qaeda, Hezbollah y Hamas han utilizado el terrorismo en contra de un terrorismo de Estado de Israel de mucha mayor magnitud que causa muchas más muertes, ¿no? O sea, ese es el contexto en el que habría que ponerlo. Pero efectivamente podría decirse que en tanto han atacado civiles con fines políticos, sus acciones pueden ser consideradas terroristas. Dicho esto, sin embargo, son enemigos acérrimos de los grupos yihadistas que son distintos sobre todo en el hecho de que tienen, una agenda transnacional. El Estado que quiere crear el califato del Estado Islámico, si uno se basa en lo que fue el símbolo de Al-Qaeda en Irak hace unos años, del cual surge el Estado Islámico, es un mapa, un globo terráqueo, o sea, el mapa del mundo, con el Corán sobre él y sobre el Corán un fusil de asalto, ¿no? Y entonces imponer el Estado Islámico que buscan como fin al mundo entero por la fuerza, en caso de ser necesario. Hezbollah y Hamas son grupos nacionalistas con fines acotados. Cuando Estados Unidos y Francia abandonan el Líbano en 1982, no esperaban, como de hecho no ocurrió, que Hezbollah los persiguiera hasta sus países de origen para atacarlos ahí. Sí hemos visto ataques de Al-Qaeda y del Estado Islámico, por ejemplo, en París, ¿no? Pero además, Al-Qaeda y sobre todo el Estado Islámico no paran mientes en tener a otros musulmanes como sus principales víctimas, cosa que no hace ni Hezbollah ni Hamas. Una pregunta que me surge ahora por lo que estaba diciendo. Después de la intervención de Hezbollah en Siria, después de haber tenido un papel determinante en el avance contra Daesh y las otras organizaciones pro-occidentales que intentaban derrocar a Bashar al-Assad, Hezbollah parecería que ha ganado una experiencia en combate y ha accedido a distintos tipos de armas que ha potenciado su capacidad, que ya Israel la padeció en algún momento cuando invadió al Líbano. ¿Cuál es hoy la potencialidad, la capacidad militar de Hezbollah en caso de un conflicto donde Israel puede involucrarse con Irán o algún blanco que pueda ser considerado suficiente para ser defendido por Hezbollah? Pregunta interesante. Digamos, mencionado en una respuesta anterior el vínculo que Israel llega a establecer con la rama siria de Al-Qaeda. ¿Por qué? Porque la rama siria de Al-Qaeda es enemigo tanto de Irán como de Hezbollah, que a su vez son los principales enemigos de Israel en el Medio Oriente, ¿no? Entonces, digamos, eso es una de las cosas que explica por qué, pese a que Hezbollah combate al Estado Islámico en Siria, Israel sigue bombardeando blancos tanto de Irán, que combate también al Estado Islámico, como de Hezbollah. El temor es a que Hezbollah, que ya tiene a los mejores combatientes de la región, porque hay que tener en consideración que los milicianos de Hezbollah tienen la experiencia de pelear en la guerra civil libanesa, pelear contra la ocupación israelí entre 1982 y el año 2000,
pelear una guerra contra otro intento de invasión israelí, o una invasión, no fue un intento, se consumó la invasión, pero fallida en sus propósitos políticos el año 2006, y además desde 2012 o 13 tienen la experiencia de combate en Siria. No hay soldados con más experiencia de combate en el Medio Oriente, y probablemente no los haya en el mundo, salvo los estadounidenses, con tanta experiencia de combate. En ese sentido, los milicianos de Hamás probablemente sean los mejores combatientes de la región, lo demostraron en 2006. No en guerras asimétricas, mejor dicho, no solo guerras de guerrillas, también en una guerra convencional. Tuvieron un éxito relativo frente a Israel, teniendo en cuenta la gran disparidad de fuerzas. Creo que eso es lo que más teme Israel en el caso de Hezbollah. La pregunta sobre qué tipo de armamento tiene Hezbollah ya no es tan clara. Todo parece indicar que tiene mejor armamento que Hamás, por una razón obvia, y es que Hezbollah tiene cómo recibir armamento proveniente de Irán. Por un lado, vía Irán, pasando probablemente por Turquía y Siria, por otro lado también por vía marítima, por el Mediterráneo. A diferencia de Hezbollah, que está en un país cuyas fronteras controla en mayor o menor proporción el propio Hezbollah, Hamás está bajo territorios ocupados por Israel, en donde Israel controla las fronteras y puede impedir el acceso de armas. Entonces, el tema con Hezbollah es que el tipo de armamento que tiene es un tipo de armamento que tiene un propósito disuasivo frente a Israel. Obviamente nadie en su sano juicio puede considerar que Hezbollah intente en algún momento atacar a Israel o capturar territorio israelí, pero lo que sí busca Hamás es tener capacidad de disuasión, es decir, que Israel piense dos veces antes de volver a lanzar una invasión contra el Líbano, por el temor a que Hezbollah, que ya en 2006 tenía misiles que podían alcanzar, Haifa, una de sus principales, de las principales ciudades israelíes, ahora tenga, muy probablemente, misiles con mayor carga explosiva y con mayor alcance, que podrían llegar hasta Tel Aviv, Jerusalén, o incluso hasta el sur de Israel. Un tema interesante que usted ha mencionado anteriormente es un grupo en realidad bastante importante que tiene poca difusión, que es el de la Hermandad Musulmana, que se liga con la inteligencia británica. La Hermandad Musulmana se la ha indicado como cercana al yihadismo terrorista. ¿Qué papel ha jugado en el conflicto de Siria? A ver, la Hermandad Musulmana es un grupo peculiar, ¿no? Cuando se habla del islamismo, los creadores del islamismo contemporáneo son los hermanos musulmanes, ¿no? Con Al-Qutb en Egipto, en la década del 20 del siglo pasado. Surgen dentro de una discusión general sobre por qué el mundo de mayoría musulmana, que había sido probablemente la civilización más desarrollada del mundo en una determinada época, estaba en una situación de postración y sometida a ocupación de potencias occidentales a inicios del siglo XX. ¿Qué hicimos mal? Y hay respuestas seculares, las respuestas conservadoras o progresistas, que van en el sentido de decir hay que imitar el desarrollo económico, sea de la Unión Soviética, sea de los Estados Unidos, pero tenemos que industrializarnos, tenemos que modernizarnos, y en parte tenemos que dejar de lado la religión como fuente de idea política. La religión habría también que secularizarla, que se convierta en algo que se desarrolle en el ámbito privado. La otra respuesta frente a por qué los países de mayoría musulmana, y en particular los países árabes, estaban en una situación de postración después de siglos de grandeza, es la respuesta yihadista que da precisamente los hermanos musulmanes. Y los hermanos musulmanes eran enemigos, no desde el principio, pero terminan siendo enemigos de los regímenes seculares de izquierda del mundo árabe, el sirio, el iraquí y en particular el egipcio, que es el país donde se crea. Los hermanos musulmanes, sin embargo, en algún momento aceptan convertirse primero en una fuerza política que no promueve ya la violencia como medio de acción, y si bien tienen vínculos entre sí, convertirse en partidos nacionales. Entonces, por ejemplo, Hamás surge de la rama palestina de la Hermandad Musulmana Egipcia. Y hay una rama que era importante en Siria, que solo se convierte en un grupo armado cuando empieza la guerra civil en ese país, y se convierte en un grupo armado que lucha contra el régimen de Bashar al-Assad, ¿no?
Sus vínculos con agencias de inteligencia occidentales son discutidos. En el caso de Hamas, por ejemplo, cuando todavía no existía Hamas, cuando era la rama palestina de la hermandad musulmana, la inteligencia israelí llega a la conclusión de que era mejor tener un grupo integrista religioso o fundamentalista religioso centrado más en asuntos sociales y propiamente religiosos que tener en Gaza a grupos seculares armados que combatían la ocupación israelí de manera militar, como Al-Fatah o los grupos de izquierda como el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Entonces, es un hecho más o menos establecido que hay un intento de fomentar ese tipo de organizaciones, y claro, el punto es que terminan siendo un Frankenstein que escapa del control de su creador. Lo que eran estos grupos, digamos, cercanos a la hermandad musulmana, relativamente despolitizados, terminan convirtiéndose en Hamás. O sea, estas relaciones nunca han sido relaciones, digamos, por afinidades políticas, han sido relaciones más bien porque en algún momento dado alguna potencia occidental creía que estos grupos podían servirles para combatir a un enemigo común, ¿no? Pero al final terminan convirtiéndose en sus propios enemigos, como ocurrió con Al-Qaeda. Para cerrar este pantallazo del mundo de Medio Oriente, me faltaría preguntarle sobre el wahabismo. ¿Qué es el wahabí? ¿Qué peso tiene? ¿Qué influencia tiene realmente dentro de Arabia Saudí? ¿Cómo habría que abordar este tema? Bueno, la legitimidad del régimen saudí deriva de una alianza entre la familia real, la familia del Saud, que hasta le da nombre al país, ¿no? Por si alguien se pregunta dónde viene lo de saudita, es una familia, una dinastía que le da su apellido al país como nombre, cuya legitimidad religiosa, aunque también en parte nacionalista, deriva de la alianza con un grupo religioso ultraconservador, el llamado wahabismo. El wahabismo tiene un tema en común, políticamente tienen muchas diferencias, pero en cuanto a su origen religioso tiene un tema en común con los hermanos musulmanes, y es la idea de que, eso es algo que no terminé de desarrollar, la idea de que la forma de salir del atraso y de la colonización europea no era modernizándose en imitación de los modelos, sea soviético o estadounidense. La forma de salir del colonialismo y del atraso era volviendo al origen, ¿no? Ese es un poco el discurso fundamental de los islamistas. Cuando éramos un Estado islámico, no pasaban estas cosas. Hay que volver a ese origen. En eso se parecen en alguna medida los hermanos musulmanes y los wahabíes. Los wahabíes, además, doctrinariamente son mucho más, digamos, conservadores y mucho más intolerantes. Para ellos no hay otra visión del Islam legítima que la suya. Digamos, la alianza entre el wahabismo y la familia real es el origen de la actual Arabia Saudita. El actual príncipe, que es el rey tras bastidores, aunque en la práctica no es el monarca, aunque en teoría no es el monarca, en la práctica es quien parece tomar las decisiones, parece dispuesto a establecer una distancia mayor entre el Estado y el clero wahabí. Hasta dónde esté dispuesto a llegar es algo que está por verse. En mi opinión, no para poner en su lugar algo necesariamente mejor, pero en todo caso se da cuenta de que el wahabismo es parte de lo que le genera una relación problemática con Occidente. La verdad, muy, muy, muy interesante. Le agradecemos muchísimo haber tomado todo ese tiempo para estar con nosotros. Nos fuimos del tiempo que habíamos hablado a un principio. Y quedaron algunas cosas colgadas. Pero quedaron varias cosas pendientes. Nos gustaría, por supuesto, recibirlo en otras oportunidades como para seguir profundizando en el conocimiento sobre esta región donde hay mucha confusión. A veces hay confusiones genuinas y otras confusiones exprofeso, ¿no? Entonces, viene muy bien que especialista como usted nos pueda hablar y aclarar un poco el panorama. Así que muchísimas gracias. Con gusto. Sobre todo si la referencia es Olga, que es una gran amiga. Pero con gusto, cuando quieran.
Sí, Aualika, esperamos recibirla también muy pronto, va a estar acá con nosotros y que se recupere pronto. Así que nos estamos viendo, doctor Cajal, muchísimas gracias por acompañarnos. De nada, un gusto. Hasta luego. Qué increíble, ¿no? Bueno, conocer de lo que está sucediendo y principalmente conocer cómo están estructuradas estas organizaciones, saber quiénes son, cómo actúan y Sí, también. ya tuvimos un programa que hablamos sobre cómo son las estructuras y las organizaciones y cómo es en América Latina. Bueno, ahora lo que nos centramos no tanto en el aspecto metodológico, sino en el ideológico y en entender cómo es la región de donde viven, de donde vienen, para de esa manera tratar de comprender un poco cómo piensan, cómo actúan y hacia dónde van. Aprovechar también para hacer un repaso de la región. Yo creo que este es un programa que no es por jactarnos, ¿no? Pero que debería ser un programa de consulta habitual cuando uno tiene una duda, porque se han tocado muchísimos temas que quedan en el aire y que son la base para que uno comprenda después las acciones posteriores. O sea, es como, como un jugador de tenis antes de salir a jugar a la cancha, lo ponen a pegarle una pelotita 100.000 veces un drive para perfeccionar el golpe, para que después lo pueda aplicar. Bueno, básicamente acá es una cosa parecida, o sea, es necesario que tengamos estos conocimientos previos para poder entender después qué es lo que pasa, porque si no vivimos comprando historias que tienen un sello de algún organismo de inteligencia y cada uno nos lleva para el lado que quiere. Entonces vamos a tener los que te dicen, no sé, que son los yihadistas todos asesinos, los que te dicen que es todo maravilloso, los que te dicen que China está copando Medio Oriente, los que te dicen que en realidad es Israel. Bueno, vamos a tratar de ir sopesando los actores, viendo, y desde esa forma tratar de entender cómo esta región que yo casi diría que hasta por cuestiones, hasta cuasi religiosas, es central en la geopolítica mundial. O sea, nuestra cultura cristiana que tenemos en todas las Américas y en los países de habla hispana, que son básicamente los países que nos están viendo, viene desde allí. Y si a esto le sumamos el judaísmo y el islamismo, vemos que 60% de la población mundial está influida de una u otra manera de lo que salió de Medio Oriente. Y eso que salió de Medio Oriente todavía sigue, esa semilla sigue estando presente en las discusiones, más allá de que han pasado los tiempos, que hay que adaptarse a los cambios y ver cómo son las circunstancias nuevas, hay una impronta, una matriz cultural ideológica que ha llegado hasta nuestros días y hasta rincones tan lejanos como es en el caso nuestro desde la Argentina. Entonces, prestar atención a lo que pasa ahí es como entender el origen y esto como si fuera un gran Big Bang, de donde surgió todo y donde en algún momento probablemente también se definan muchas de las cosas que van a pasar en este mundo. No es para jactar, como vos decís, pero la verdad estamos muy orgullosos de nuestros invitados. Han sido de una calidad excepcional. Muchísimas gracias a todos ustedes que colaboran con nosotros al indicarnos a quién deberíamos contactar, quién les gustaría escuchar. Y hemos tenido la suerte de tener una recepción muy buena con los invitados, lo que nos permite, bueno, seguir creciendo en este aspecto. Así. A veces hay muchos invitados que son muy conocidos, no siempre te contestan, eso es verdad, pero hay otros que por ahí no son tan conocidos, pero realmente son muy valiosos. Hay quienes te contestan. Daniel Stulin nos contestó personalmente y dijo que no daba en entrevistas salvo aquellas que él elegía darlas. Sí. Así que está bueno. Gracias, Daniel, con que nos haya contestado personalmente diciendo que no podía darnos una entrevista salvo aquellas entrevistas que él tiene un interés especial. Si algún momento tenías un interés especial en No Muy Espejos, Daniel Stulin, vamos a tener las puertas abiertas para recibirte. Pero bueno, eso está bueno, eso está bueno. Sí, hay otro. Jalife nunca ha contestado. No. Hay algunos que, bueno, esperemos que en algún momento podamos tenerlos presentes. De todas formas, lo que yo decía es que hay otra gente que no tiene tanto cartel y que realmente es muy valiosa, muy seria en lo que dice, con mucha capacidad de análisis. Tratamos de encontrar eso. Y lo que vengo advirtiendo en los últimos programas, busquen Humo y Espejos, entren en el canal de Asia TV.
no solo pongan like y pongan el recordatorio, sino traten de estar atentos porque las redes sociales cada vez más están cortando este tipo de programas. Hoy estaba leyendo que YouTube está tomando la iniciativa ahora de todos los programas que nieguen que Biden haya sido electo y pongan en duda el resultado de las elecciones electorales, no van a ser visualizados por YouTube. Entonces, sería bueno uno estar más atento, ir a buscar la información. Lamentablemente, la actitud pasiva de recibir ha sido muy cómoda y duró. Mientras duró, parece que se acaban los tiempos en que eso es así y que vamos a tener que, como en los viejos tiempos, los mayores tal vez lo recuerden, uno va a tener que ir a buscar dónde está la información. Y seguramente también tenemos que encontrar formas de expresarnos que no sean tan visibles o tan fáciles para que sean censuradas. Por eso tenemos una copia de respaldo de nuestros programas en Library. Si bien no es tan conocida, por lo menos estarán ahí el día que nos bajen de YouTube. De todas formas, les tengo una primicia. Ya tenemos pautada una entrevista con Andrei Fursov. Vamos a entrevistarlo con esta plataforma que usamos, grabada, va a ser editada posteriormente porque la entrevista va a ser en inglés y tendremos que poner los subtítulos, así que va a llevar un tiempito, pero ya tenemos fecha y hora para entrevistar a Andrei Fursov. ¡Qué bueno! Me acabo de enterar. Bueno, para aquellos que de repente no les gusta mi intervención, es lo que hay, es lo que hay. Es la que hace posible esto se produce. Exacto, Marcelo será el capo, el que sabe todo, el que sabe todo contenido, por ahí lo mío. Pero la que maneja la producción soy yo. Y aquellos que no les gusta o dicen que Marcelo tiene que hacer programas solo, bueno, te quiero ver. Consiguiendo Fursov. Te quiero ver consiguiendo Andrei Fursov, organizando la producción y todo. Claro, lo que pasa es que uno tiene que dividir el trabajo también, porque si yo tendría que hacer trabajo, aparte que lo haría muy mal, porque sé que lo haría muy mal. No te da el tiempo para hacer otras cosas. O sea, básicamente uno divide el trabajo y cada uno se ocupa de un área específica. Y si yo tuviera que leer todo lo que lee Marcelo todos los días, las horas que pasa leyendo, investigando y hablándome, tampoco podría ser mi trabajo. Así que, querido, porque hubo alguien que me criticó y me dolió porque dijo que Marcelo tendría que hacer solo. Bueno, se lo voy a dejar a Marcelo hacer solo el programa y ver cómo le va. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Recuerden dar like, suscribirse y apretar la campanita para que recordar cuándo será nuestro próximo contenido. Nos vemos en la próxima edición de Humo y Espejos. Y no vuelvan a provocar al Kraken. Totalmente. Yeah.